Es una jornada para concientizar sobre el cuidado del riñón, para hablar sobre la prevención y de la salud renal en general. Se hace este jueves 10 en la Plaza Ceferino. La Plaza Ceferino es la plaza del barrio IPPB, frente a las casas del Fonavi. Se hace de 12 a 14. Es un horario que está como muy transitada la zona. Es el Día Mundial del Riñón. Se festeja en todo el mundo el segundo jueves de marzo. Otros años hicimos festejos, se hicieron trabajos en la sala de espera del Centro de Salud San Francisco, ahí en el barrio. Y este año lo hacemos como el año pasado, con la gente de Cucay, con la gente de Diaverum, que es el centro de hemodiálisis de acá de Bolsón, y con un grupo de familiares y amigos de personas en situación de trasplante que se reúne en el Centro de Salud, en la sala de espera, el último jueves del mes a las 5 de la tarde. Así que con ellos y la gente de la salita del barrio armamos una jornada de trabajo en la plaza. Bien, ¿y se va a entregar folletería? ¿Cómo se trabaja con la gente? Mira, va a haber folletería, se va a entregar agua mineral y va a haber gente del equipo de salud hablando con la gente que se acerque de la salud renal y también va a estar la gente del Cucay contando sobre su trabajo. Bien, así que aquellos que pasen o quieran ir a buscar información directamente a la A la plaza. Plaza Ceferino el jueves 10 de 12 a 14. Van a ver las sombrillas y unos globos verdes y ahí los esperamos. Bien, y cualquier información que quieran saber extra esta jornada de trabajo en el hospital, ¿en qué área pueden consultar, En Vero? el hospital pueden consultar con sus médicos de confianza o en los centros de salud. Y este año, ya que nombraste al hospital, me estaba olvidando de contarles. Este año está abocado a la pediatría y a la infancia, el tema de la salud renal. Así que el día 15 va a haber en la sala de espera a las 10 de la mañana una charla para el que quiera acercarse. Eso lo organiza Capacitación y Docencia del Hospital con la gente de Diaverum. Iba a ser hoy, pero como hay otras actividades por el Día de la Mujer, quedó para el martes próximo. Bien, entonces la salita del IPPB, En ¿no? la salita del IPPB y acá en el hospital, el 15 en el hospital. En la salita pueden acercarse para información cualquier día que no sea en estos. ¿Y el 15 en qué horario sería? El 15 a las 10 de la mañana en la sala de espera. Bien, como generalmente de capacitación y docencia organiza las Organiza otras actividades. actividades con otros temas. Bien, así que bueno, entonces el próximo Todos jueves, invitados. a partir de las 12, toda la gente invitada. Toda la gente a la Plaza Ceferino, que es la plaza del barrio.